Miren, como todos los martes estamos con Miguel Silva Esquem para Turisteando y ahora parece que nos vamos al extranjero. Miguelito, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, nos vamos a México, a la República Mexicana, exclusivamente hacia la Hacienda Santa María de Regla, ¿no? Que es una construcción del siglo XVIII, como ustedes lo pueden ver, que fue residencia del conde de Regla, Pedro Romero de Terreros, ubicado a 4 kilómetros al noreste de la localidad de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. El inmueble ha sido transformado en un hotel turístico con 51 habitaciones, una capilla, un jardín y salones de eventos. Justamente estamos viendo la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, que tiene un atrio limitado por unas paredes que lo rodean. La nave es de una sola planta, rectangular. La fachada de esta tiene 2 cuerpos. El primero se encuentra en la puerta principal, concluida con un arco de medio punto, y el segundo cuerpo existe una ventana rectangular flanqueada por pilastras. Esto vendría a ser el acceso, lo que ustedes están observando, que en ese momento había una exposición de escultura, ¿no? Miren el tipo de construcción con arquería, que es característico de muchas haciendas, no solamente en México, sino también en otros lugares. Entonces, como un espacio antiguo del siglo XVIII va a convertirse en un lugar de hospedaje y donde que muchas personas llegan, ¿no? Pero también acá en este lugar se filmó la parte de la película La Máscara del Zorro en 1998, teniendo como protagonistas a los actores Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. Bueno, estamos observando cómo los turistas visitan este espacio y que, bueno, sería un ejemplo pues para muchas de las haciendas en otros lugares también que tendrían que mejorarse como tal. ¿Esto es propiedad privada? Es privado, sí. Todo es privado, uh-huh. Una extensión muy muy grande, ¿no? Parece sí. Una mezcla así como entre ¿qué? Lo antiguo con lo moderno, ¿no? Sí, se conjuga muy bien. Pero eso es lo atrayente. ¿Específicamente a alguna cultura? No, es una hacienda. Estamos hablando del periodo virreinal, ¿no? Estamos hablando del periodo virreinal. ¿Lugares similares hay acá en Perú? Bueno, haciendas existen, pero claro, el tipo de construcción es completamente diferente. El lugar es como una quebrada, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Parecido a la zona que Chosica. Sí. Más o menos, ¿no? Uh-huh. Ahí está, la Hacienda Santa María de Regla en México. ¿Ahorita cuántos son los pasajes para México? Más o menos. Ya bueno, tiempo que no sé cómo estarán, pero dependiendo de las fechas, ¿no? De hecho que para invierno ahora, bueno, allá nosotros entramos en calor y allá entran en un invierno en algunos lados fuerte, hasta ahí nieva, baja, ¿no? Baja, sí, sí. Baja el precio. Y ahí baja el pasaje, ¿no? Ahí vemos la cantidad de turistas que llegan pues para compartir en familia esta hacienda Santa María de Regla en la zona norte, ¿no? Del continente americano. Miguelito, ahora la próxima semana, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a un lugar al norte del país. Ah, acá en el Perú, ¿a qué lugar? En el Perú. ¿Específico o todavía está? Ya lo dejamos. Sorpresa. Estamos en stand-by, seguramente por las actividades, seguro que se vienen también en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta la próxima.